Entonces lo que hizo ella fue darle sabor con la sopa Sopa, Maggi. pura sopa A ver, Maggi. unas dos o tres le haber echado, por lo menos. Un poquito. Ajá. Bueno, no sé. Entonces esa es una sopa Maggi Yo previamente. he hecho sopa de No te punches, creemos, pero no te yo los creemos. abro así. Lo que estaba diciendo Maruca, dale vos en español, ¿cómo se hace? Yo los, o sea, No fue ya la traducción, los pues. abro pues así. Y ahorita ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los sofrío con ajo, con margarina, así como ella le echaba ese procedimiento, nomás que los abro pues. Y los sofrío y ahí y les echo un poquito de agua. Y ella le ha echado sopa de. Ah, no, yo le vi un creo, no sé si es esa, no. Crema de marisco. Ajá, quizás eso es. Crema de Nomás que marisco. no le Pero da le va a dar sabor. sabor, No, está bueno obviamente. porque le da sabor. Sí. Pero, o sea, yo siento que eso no, como que no es. Bueno, yo, como Sí, es persona, te estoy diciendo, marisco, eso sí es le va a dar lo que sabor. tiene loba. Lo único que le quita es lo natural. Lo natural de la Es que sopa, podemos opinar nosotros por la mexicana, que es el nombre de ellos. Usted que lo sabe, mexicano. Sí, como se la opinando Es que vos, viejo, más que sinceramente, nosotros. yo antes tenía el deseo de montar un restaurante, pero con este montón de No, gente. hombre, con estos nuevos que han llegado. Imagínate, Juan, cómo vamos a hacerle una sopa de frijoles así. Lo vimos así, dejemos. Sí. Cuando eran el paro. Ah, esa está pelando con esa gallina. Yo pensé que con la gallina se iba a desquitar, fíjate, porque como ahí tenía el agua, todavía está hirviendo el agua con la que le plugó la gallina. Ey, me dice, está, hola, ¿cómo yo como nunca he estado en esto? Me dijo, vamos, cómeme. Uno tiene que servir, llámese y la prueba, me dice, o hay que esperar todo. Tiene que esperar hasta el último. Cómame, y voy a esperar, digo, a estar listo. Sí, alineando la gallina. Va a mirar y te comes otra gallina india, las patas tienen que chuca, va a ver uno indio, o sea, las patas. Ya me cago. Pero es que se le sacó el agua a bajarlo. Y le dijo, no, me acuerdo quién, le dijo que no, que es a mi Mau y hace la sopa. Lipe. Porque las Lipe. Como que a todos los negros le dijeron, pava, que pa' que adorne el plato y la ropa, que las plumas no las bote. Y la guardó, ahí las tiene. La pluma más grande. Y le dijo que la guardara para decorar el. ¿Quién le dijo? Tú eres Henry. Y yo vi que tenía el agua hirviendo y solo la metió, no le echó ni cebolla, ni ajo, ni nada. Así nomás, así solo. Y ya hace la sopa, entonces. No sé. Vamos pero a ver. Pero que mire, ¿dónde lo zampó para desplumarlo ahí mismo? Me la, a mí pero sí vieron que en esa agua. Sí, porque esa está, sí la he usado, ¿verdad? Está bueno. La idea es. Eso le llama economía. Oiga, pues. La mosca. La mosca. ¿Qué onda, güey, pues, güey? ¿Qué onda, pues? ¿Qué onda? Pues sí, hombre, Gaby, Gabriela. Pues sí, Gabriela. ¿El pollito dónde está, el pollito? Aquí está, ¿eh? Qué sección de mujer. Para la sopa. Jícama. ¿Qué hay jícama, pues? ¿Eh? Del huerto. Jícama, ¿eh? Del no. huerto, ¿eh? Y aquí no. No, esto porque... no, ya tiene sembrada, pues. Ya está, güey. Va a pegar, ¿no? Menos. Ya. Aquí también, viejo, la jícama. ¿Cuál, puchica? Mire, viejo, mire, bebé. ¿Cuál, puchica? Frito. Quiera. Así está ya la rica más allá. ¿Vas bien? ¿Vas bien? Sí. Excelente cocinera. No sé cómo tu mamá dice que no está orgullosa de vos. Yo hoy fui a tu mamá. Estuviera súper orgullosísima. Sí, hombre, orgullosa, orgullosa. Está perfecta para rodar, viejo. ¿Estaba bien? ¿Crees que me voy a acompañar con ella, cama? Cama. ¿Cuál? Voy a acompañar con ella. Estamos buenas, por ejemplo. Sí. Pruebe ese pollo, por favor. Una hilachita, por lo menos. Una hilachita, que pruebe. ¡Puchica! Vamos a la campana, me. Oiga, pe, la quiere matar ya esa niña, ve. ¡Chuquillo feo! ¿Vos lo probaste? Mira la el polla, men, que. Mira, que le partí la garganta, yo, usted. Papá. Mira.
No, chuquilla, papá, tiene chuquillas de pollo, pero horrible. Pero lo salado no es nada. La chuquilla, men, está chuquilloso el pollo ese de la Gaby. Chuquilloso, pero a morir. Pero ahorita que está frito. No, vaya, pero te suponía que tenía que ver que rebuscarse para quitarlo. No le ha echado nada más que solo este. ¿Y con qué lo sacó Chope? ¿Con qué lo sacó Chope? Agua, nada de olores ni nada. No lo lavó, cuando la hora de lavarlo, ni limón. No, hombre, para lavarlo. Anda a probarlo, cómo está de chuquilloso, hija. Yo opino porque lo vi, ¿ok? Guaruta, está chuquilloso, es horrible. Y esto que le ha echado como dos consomé y le ha hecho sofrito. Y aún así le siente chuquilloso, eso, feo. Ya no sabe qué ha hecho. Ahorita ha puesto la gallina, ya las ha puesto un montón de whisky picado, así de whisky picado. Ya le zampó la verdura. Y ni siquiera le tiro el agua. Y para allá lleva y lo está echando por tanda porque es que tiene un poquito ahí y sigue picando demasiado. No, pero es que el pollo, fíjate que yo pensé, va, porque cuando. ¿Usted no lo olió cuando lo estaba desechando? No lo olí. No lo olí. Lo que sí sé es de que lo que vimos, va, que crudo lo sacó prácticamente y lo empezó a deshilachar así crudo. Pero yo no sabía que estaba así de chuquilloso porque no lo había olido. Yo se lo hasta las nalgas. No, yo no lo sentí, sí, yo no me acuerdo. Sí, sí. No. Se lo jampé. Ah, pero me lo acercaste, pero yo me hice para atrás. Yo no lo olí. No, pero el crudo me hiciste vos así. Yo me hice para atrás porque obviamente estaba todo feo, va. No, pero que hice. Pero ahorita, vaya, cuando probé la tortilla, va, porque como ando hambre, va. Entonces cuando probé la tortilla, en el aceite se sentía bueno porque era consomé previamente con el aceite. Y dije, yo, vea qué rico el pollo. Y ahorita con el hambrecita que ando, voy a agarrar una hilacha de pollo y no lo pude pasar. Ajá. Es que está chuquilloso, pero chuquillo, chuquillo, va chuquillo. En vez de hacerlo. Pero ¿quién le dio la paja que no por uno, pero verdad? Cuando nosotros llegamos ya lo estaba haciendo ella. Cuando dijeron ustedes que estaba llorando, yo fui y entonces y peleé uno, Cata le dije, "Ay, es que no me peleé, ¿cómo hago?" Y yo le dije, "Cata, que tenés que hacerlo uno por uno, mira", le dije, y yo peleé uno. Ay, de verdad. Ay, no voy a terminar. ¿Sabes qué hizo la graciosa? Lo dejó en agua, nomás que vino, lo puso en agua. Agua tibia, tibia. O sea, agua de tiempo. Y después dijo, ay, me pelaron. Dijo, rápido, un poco de agua caliente. Y lo dijo, pero él está aliviado. Ah, sí. Porque ya estaba. Ya estaba. La normal. De lo que le dije. Sí, es que. Mire, él no usó tabla para partir, sino que. Yo escuché cuando dijo. Y fue con. Pero está bien, porque le dijimos que le queríamos. Pero lo hace por descuadra. Por descuadra. Y le quitó una tela así. Le quitó una tela así a la cebolla. No ves que allá. Como dijo Socorro, y como sea, dijo. Vale, de ahí estaba Boba y le quitó la tela a la. Pero es de cuadre, es de cuadre. ¿Y sabe cuál es el espacio que nos va a ver en botes de sardinas? No, y es que cuando estábamos ahí con la Katy, no, ella llegó y mira, lo hizo a propósito, creo, de irse a poner ahí donde está el palo limón, el murito, y dijo, como quieren sopa de bolo, fue a traer un corvo todo mojoso. Y dijo, como quieren sopa de bolo, que vaya con tierra y con todo. Y ahí empezó a picarlo en el murito eso. Ajá, lo agarró. El corvo que le dio el hipe a la gallina. Con eso. Si la tupiste, pues sí, pero que no. Es que ya sé lo que siempre. Ya sé, ahorita lo voy a ir a buscar. Ese. Es que siempre es así, siempre. A ella no le gusta. ¿Con qué? ¿Con palo? Palo fue arrancado una ramita y con eso está meñando. Válido, pues, porque, ajá, se tiene que rebuscar como bolo. Halloween. Vamos a ver dónde, quién vamos ahora. Vamos.
con esa rica invento de la Casey. Mamá, yo mamá en mi vida he probado una sopa de costilla. ¿Y esto, ey? Mátala así. Te dije, pues. Ey, con la figa lo cazaron, mire, tiene un hoyo, güey. Y no, es que lo suicidó, pues. Lo suicidó con un cuchillo. Yo pegué con la figa, lo dije. ¡Ay, todos! O sea, que prácticamente está diciendo, ¿no? Me dejan la sopa puncha, güey. ¿Ya has probado sopa puncha, güey? Bien, los Rangers, pues nos lo fuimos. Ah, es cierto. Como 15 tortillas me comí ese día. No, pero fue cocido nomás. Es que los Rangers. Ah, bueno. No, huele a... Los Rangers con menos presupuesto. Sinceramente. Quiero ver los Rangers con menos presupuesto. Sinceramente. Está bueno. Es que le he echado como tres sopas de crema de marisco. No me llega, como que no. Pero sinceramente. No me llega. Está no me llega el lugar. El que parece que es pura maricada, que es un montón de sopa de marisco. Sí, la crema de marisco le he echado. Aquí le luce a la hierba. Y eso le están echando. Por eso es todo el sabor que tiene, pero sí está buena. A la Jenny le luce meter los pescados. Sí, simple, no, hombre, está bueno. Falta sal. No. Sí. Como ayer, acuérdate que va a hervir todavía. Ponche, no, no te estoy diciendo que es puro crema marisco, pues. Ahí sí le habrá sentido. Porque eso, sí, como el sabor sale todo lo de adentro. No, pero sí, a lo lejos se le siente sabor a punche. ¿Qué le siente? Te falta, ahí va a despedir todavía. Ajá. No, pero ahorita ya le siente, ya probando un poquito ya le siente. Está buena, don Pi. Pero por la mariscada que le echó, por la crema de marisco. Esa Catalina no avanzó. ¿A qué hora, Cata? Por la crema. Ya todos terminaron. Pero por la crema de marisco le dio sabor. Mire, ve, ¿y cuánta le he echado, ve? Mire, una. No, esa es de la negra, creo yo. Ay, Dios mío. Ay, Cataleya. Llega Navidad y yo sin ti en esta soledad. Mamá, esto es lo más difícil.